México sigue hundido en una grave e histórica crisis de derechos humanos. Continúan desapareciendo personas, como decía, todos los días. Continúa la violencia en gran parte del territorio nacional. Más allá del discurso del gobierno federal, Naciones Unidas tiene a México en la lista de países con crisis en esta materia. Somos el sexto país con más homicidios del mundo, el tercero con más asesinatos de defensores del ambiente. Estamos entre los 20 peores países para ser mujer y entre los peores para ejercer la libertad de prensa. Defensores afirman que el mayor retroceso es la profundización de la militarización. El proyecto de militarización inaugurado por Felipe Calderón, irónicamente, encontró un fortalecimiento en el propio mandato de Andrés Manuel López Obrador. Entre 2007 y 2022, más de 5.000 civiles murieron a manos del ejército. En 2019 hubo 940 quejas contra el ejército y la Guardia Nacional por violaciones a los derechos humanos. Muchas organizaciones de derechos humanos financiadas por las mafias del poder están señalando constantemente todo lo que supuestamente significan errores de parte nuestra. Organizaciones ven positivo que casi 9 millones de mexicanos salieran de la pobreza, pues se impulsó el derecho económico y social. También destacan la creación de leyes e instituciones para atender las desapariciones. Defensores afirman que, mientras el gobierno no reconozca el problema, deje de atacar a las víctimas e invierta en la capacidad de las instituciones, permaneceremos en esta crisis, cuyo indicador más severo es la impunidad en 98% de los delitos. Pero también tenemos la misma situación del derecho a la salud, del derecho a la educación. Es decir, esto es una constante del Estado mexicano. Tenemos mucha legislación y muchas instituciones, pero tenemos esas instituciones como cascarones que no funcionan. Por esta crisis de derechos humanos y otros problemas estructurales, México es considerado como un régimen híbrido en el índice de democracia. Es decir, estamos entre el autoritarismo y la democracia defectuosa. Mega Noticias, Abel Martínez.